¡Ah, boludo! Uy, boludo, esto tenía soplido por todos lados, mirá. No voy a girar ni a palo bien el turbo con esto. Voy a tener que hacerle un planito a esto. Y le vamos a mandar la junta original que va a apretar un poquito más. Y esto está joya, boludo, como el primer día que lo instalé. La verdad podría ser una versión mejorada, ¿no? Pero nunca tuve problema. Ahí le saqué todos los periféricos del motor para poder limpiarlo. Quedó limpito de vuelta. Acá el carburador ya está listo. Todos los agujeros y las reformas hechas para que funcione y acepte la presión del turbo. Lo único que no me deja cómodo es el diafragma interno que tiene en este pulmoncito. Probablemente lo único que puede llegar a darme problema, porque por lo demás estaba todo de 10. Hay varias cositas que voy a tener que ir haciendo. Por ejemplo, le tengo que hacer el plano a esto, porque por lo que se ve tenía bastantes fugas. Tengo la junta nueva, la que tenía puesta era una de chapa que había armado como para sacar el agua. Como verán, tenía bastante fuga esa junta. Nunca estuve conectado al turbo, así que nunca le di pelota. Giraba bastante bien como para tener toda esa fuga. Así que después, cuando tenga la junta nueva, va a girar mucho mejor de lo que giraba antes. Y bueno, tengo que empezar a ver de adaptar el carburador al motor. Ahí estuve consultando a unos cuantos que saben más del tema que yo, y en su gran mayoría me dijeron que el carburador lo ponga en esta posición así, que es bastante obvio, por decirlo de alguna manera. Tengo los accesos de nasta por acá. El motor visto desde atrás del auto se ve así y quedaría en esa posición. Tengo el acelerador ahí que puedo acoplar de alguna manera al sistema de acelerador original que tengo ahí, el varillaje, así que eso puede ir acopladito ahí. Y después, por lo demás, queda bastante cómodo en esta posición como para encarar el resto de la camada. Y básicamente me dijeron que lo más importante que tengo que tener en cuenta es que el carburador quede completamente derecho con respecto al motor, digamos. En realidad al auto, no al motor. El motor siempre estuvo derecho con respecto al auto, así que voy a tomar eso como referencia y fabricar una base que me deje el carburador perfectamente derecho y en esta posición. Para fabricar la base es, por un lado, sencillo, diseñarla, y después, bueno, el tema de fabricarla es la parte complicada. Básicamente tengo que hacer que salga de esta boca algo similar a esto. Como ven, esta era la base original que va acá. Como ya tengo la posición, que va a quedar más o menos por acá, tengo el acelerador para este lado, para el lado de las correas, así que ya ahí me puedo guiar. Acá venimos a la parte de abajo del carburador. Acá tengo la juntita, esta es la juntita que va acá, ahí en esa posición. Así que ya sé que el agujerito que está solito y que tengo la puntita de este lado apunta para el acelerador, por lo tanto va a quedar apuntando para adelante. Así que bueno, ahí en madera voy a diseñar la base, la parte exterior de lo que sería la base, y después vamos a fundir un trocho de aluminio que vamos a maquinar con el torno para darle la forma que necesito. Igual fíjate que esta junta es medio falopa, boludo, porque si hago coincidir este agujero y este agujero, este queda en cualquier lado, mirá. La forma de la junta está buena, lo que no coincide mucho son los agujeros. Al revés no es, obviamente. Y después, si hago coincidir este agujero con ese agujero ahí, este queda en cualquier lado, Medio chota la junta esta. Bueno, ahí le di más a esto un rato. Las partes que me estaban complicando le di un poco con la piedra de la mola de banco, pero está quemadito, pero quedó joya. La verdad que hacer la copia esta partiendo de lo que es la junta que está mal hecha no está bueno, pero bueno, igual queda bien, así que esto finalmente entonces quedaría una cosa así. Y ahora lo que tengo que calcular es la altura. Vamos a sacar esto de acá un toque.
El carburador más o menos va a quedar una cosa en altura para que no joda nada. Yo creo que ahí, desde la tapa, bueno, si jodo un poquito ahí y lo subo ahí un poquito, tenemos 11 centímetros y medio desde la tapa hasta la base del carburador. 11 centímetros y medio tiene que medir aproximadamente la torretita. 11 centímetros y medio es bastante grande, che, es bastante alta. No sé si le hará algo. Obviamente lo que es el carburador y demás, si fuera por ejemplo un cuerpo de inyectores, mientras más cerca de los cilindros mejor, pero tampoco me la puedo jugar con que quede demasiado cerca, ¿me entendés? Está el acelerador acá muy cerca, tampoco tengo espacio acá para hacer una pieza de aluminio cómoda, por decirlo de alguna manera, así que yo creo que esa altura queda joya. Ahí va a quedar. La torreta va a medir 11 centímetros y medio y estas plaquitas que van a ser la base del carburador y el apoyo contra la tapa miden 12 milímetros. 12 milímetros. Bueno, esta en realidad mide un poquito más porque está hinchada, pero no pasa nada. El total es 11,5. Esto mide 12 milímetros, por lo tanto tenemos 24 milímetros de material. Así que tengo que restarle a 11,5 24 milímetros. 115 milímetros menos 24 quedan 9,1 centímetros. Lo que yo voy a hacer ahora es cortar un pedacito de madera. Voy a maquinar ahora un pedacito de madera cilíndrico en el torno que quede de más o menos 9,1 centímetros. Estamos ahí. Yo creo que ahí ya me puedo poner a trabajar en lo que es la forma que quiero que tenga la conexión entre la parte superior y la parte inferior. Que ahí estuve haciendo unos dibujitos chiquititos y básicamente lo que se va a ver va a ser como una especie de triángulo, básicamente como un conito, como un embudo, va a quedar así. Y lo que tengo que calcular yo es el ángulo que quiero que tenga ese embudo. Para calcular ese ángulo, el dato que necesito es el diámetro que tenemos en la parte inferior, en este caso es de 28, y el superior se tiene que tener en cuenta estos dos agujeros de acá, porque el ángulo que va a tener el tubo interno es desde acá hasta acá, o sea, desde esta pared de un borde hasta la pared del borde de la parte superior. Entonces acá tengo que medir y tenemos 65 milímetros. Es un cono que abajo tiene 28 milímetros y arriba tiene 65 milímetros. Ese cono, esa pared del cono se va a extender hacia afuera. Entonces, me vengo acá, una aplicación que tengo yo acá, porque obviamente no soy un ingeniero matemático. Cálculos de torneado se llama la aplicación. Y nos vamos, si no me equivoco, a parámetros de corte, era, no me acuerdo. No, no era. No, parámetro de corte no era. Torneado cónico. Cálculo del ángulo de inclinación del carro superior. Entonces tenemos diámetro más grande, dijimos 65 milímetros. Diámetro más chiquito, 28 milímetros. Y el tamaño, creo que se mide en milímetros también. Vamos a ponerle 91 milímetros, porque son el 9,1 centímetros. Calcular. Entonces, acá me dice que para lograr el cono con esa forma, necesito girar el carro 11 grados, 29 minutos, 29 segundos. No importa, 11 grados. Entonces, me vengo acá. Toc. Desajustamos este de acá, y acá adelante tenemos el graduado. Mi cono tiene que ser en esta posición, digamos, en esta dirección. Así que nos venimos acá a aproximadamente 11 y pico. Ahí, no sé si lo llegan a ver, se ve la rayita, 10 grados, 11 y pico, un poquito más de 11. Apretamos este. Y ahora listo, con cada avance que yo le dé a mi Chariot, me va a ir haciendo un cono en la pieza. Y ese cono lo vamos a hacer
más o menos hasta la mitad, no lo voy a hacer completo total. Ahí vamos a hacer de 48 milímetros el diámetro inferior. Entonces lo que voy a hacer es acá avanzar hasta que más o menos tenga el diámetro inferior de 48 milímetros. 48, la mitad es 24, más o menos por ahí está el centro. 24 y 24, 48. De 10. Ahí ya me guié un poquito para no pasarme de la línea. Lo que sí, esto es extremadamente ancho, así que vamos a tratar de hacerle un poquitín. Bueno, y para ir terminando, esto va una cosa así. Viene esta otra pieza que sería la torretita. Después viene la parte de la base de lo que sería donde apoya el carburador, que va más o menos por ahí. Tengo que calcular bien el tema de los agujeros para que vayan justo al centro. Lo que pensaba era calcular el centro de esta pieza. Después de calcular el centro de esta pieza, hacer un agujerito y mandarle un tornillito para que quede agarrada, para que al momento de la fundición quede perfectamente en el centro. Y por último, el carburador viene una cosa ahí. Y así se vería, obviamente, después en aluminio, la pieza medianamente. Obviamente le puedo hacer el detalle de hacerle redondear la punta, un recoveco por algún lado. Seguramente voy a fabricarle la marca mía. Todas las piezas que yo empiece a fabricar le voy a poner Robledo así bien grande. Así que después tengo que diseñar las letritas para ponérselo a la pieza, para que al momento de apoyarla en la arena quede marcado mi apellido ahí. Y esto quedaría puesto en el auto, una cosa más o menos así. Si le apoyamos el carburador ahí. Ahí está, esto finalmente quedaría una cosa así, bastante bruto. El tema del espacio, estuve mirando videos, pues no, la verdad que es un quilombo. Si tengo que meter el auto, el motor de vuelta en el auto, tengo que ponerle la caja está desarmada en aquella mesa, un quilombo. Entonces no le puedo meter el motor al auto todavía, pero por lo que veo tengo bastante espacio porque... Y esto más o menos estaba por ahí a esa altura y la filtrera llegaba más o menos a la altura del carburador. Y si miran los videos de la filtrera a la parte superior del vano, tenía bastante espacio y la que le tengo que poner acá es un poco más petiza, no es tan grande la presurizadora que tenemos que fabricar. Así que bueno, esta va a ser básicamente la torretita para adaptar el carburador a lo que sería la tapa original del Fiat 600 sin modificar mucho. Como verán, se ve la raya negra ahí de las puntas de lo que sería la admisión original. Podría mecanizar esto de tal manera que quede un poco triangular acá, quede un poco más de espacio para la admisión y que no sea tan, que no se reduzca tanto a 28 milímetros, sino que quede un poco más grande. Eso todavía lo tengo que ver. Pero bueno, por ahora esta es la idea principal. Lo que tengo que hacer ahora, que lo había hecho pero me la revolacié mal, son los cajones para hacer la fundición. Tienen que ser dos cajones exactamente idénticos como estos así. Y ahí le puse un pin que se clava en el cajón de abajo para que quede perfectamente alineado, pero lo hice extremadamente grande y es demasiado, es muy grande. Así que a esto lo que tengo que hacer básicamente es cortarlo por acá, cortarlo y hacerlo más chiquitito, que sea más o menos hasta acá y hasta acá, chiquito. No necesito que sea muy grande para la cantidad de aluminio que tengo que fundir. Eso lo voy a estar haciendo ahora fuera de cámara, pero bueno, el video ya lo voy cortando por acá, así voy viendo qué opinan ustedes. Yo creo que esto va a quedar espectacular, boludo. Queda muy bueno. Así que bueno, lo voy dejando por acá, díganme qué opinan en los comentarios y nos vemos en el próximo.